Ay, estoy muy nervioso, Cristina. Sí, estoy no, muy nervioso. No, Cristina, le digo a usted, no para que anote. Estoy muy nervioso. ¿Qué me decías? No puedo. ¿Está nervioso? Le decía que estoy muy nervioso, Cristina, sí, y no sé por qué. Sí, es verdad. No sé. Mire, yo le iba a decir, ¿eh? Usted está muy nervioso y no tiene por qué estar nervioso, señor Macri, porque está todo en perfecto orden. Claro. Fíjese, los artistas están todos anotados. Cada cantante sabe el número que tiene que hacer. El buffet pro ha encargado y el centro sí, Cristina, el sí. menú. Los invitados Cristina, están lo sé, de la lo compañía sé, Cristina. Y están en el canal. Dentro de aproximadamente una hora, bueno, comienza la fiesta, ¿se da cuenta? Cristina. Y dentro de, bueno, unos minutos, Cristina. Que todo el mundo... ¿Qué? Basta, por favor, basta. Basta. ¿Qué hace, Cristina? Ay, ¿qué hace? Ay, decía, señor. Sí, ya decía que estoy nervioso y no sé por qué, eso decía. Sí, estoy nervioso y no sé por qué. No, usted no sabe por qué. Claro ay, que lo sé. Pero, señor Macri, está todo perfectamente en orden. No, no Cristina, sé ya, Cristina, basta. Basta, Cristina, sí, por favor, le pido, basta. Sí, doctor Macri. No me diga doctor, no quiero que me diga doctor. No, doctor, no. Sí, señor Macri. Ah, está bien. Perdón. ¿Qué más nos falta, Cristina? Todo listo, señor Macri. En cuatro segundos tiene el cóctel con la delegación latina en el Salón Dorado. Uh-huh. Y también es la hora de su grajea, señor grajea, Macri. Grajea. Ay, estoy nervioso y no sé por qué. No tiene por qué. No me diga nervioso. Nada, Cristina, por favor. Yo, Nicolai Macri, quiero decirle algo que usted no tiene que anotar en su impecable blog. ¿Estamos? Sí, señor Macri. No me diga, señor. No. Sí, doctor Macri. Cristina. Como si algo fuera a suceder. Sí, señor. ¿Cómo no? Sí, señor Macri. Como resultado, un gran número de ejecutores, civiles y soldados fueron entrenados para tomar los comandos del servicio del comando de Australia. A estos hombres se les tenía No, mejor no va a ser un escándalo para esa compañía. Llame. A ver. ¿Qué? Llame a Nicoletti y Asociados. Ah, va a mandar el coche al taller. No, Nicoletti y Asociados son detectives privados y discretos. Llame. Mira. Caso perfectamente resuelto por los investigadores Elio Nicoletti and Company. Tomá, lee. Nunca se mira por el caño de un arma. Aprendiz. No hay problema, jefe. ¿No ve que tengo el dedo lejos del gatillo? El dedo, ¿sabés dónde? ¿Y ahora qué pasa que no atendés? ¿Quieres un cachito, jefe? Chocolate de Bariloche. Bariloche.
principiante. Sí, muy fácil, muy fácil. ¿Pero cuándo va a aprender a tomar como la gente 007? Hombre. Señor Bariloche, no se me ponga blanco, Bariloche. Bueno, bueno, bueno. Lo mejor será tomar gaseosa de hoy en adelante. ¡Pare, señor Bariloche! La tienda, jefe. ¿Eh? Que por trabajo. Adiós, fin de semana. No atiende nadie, señor Macri. Llamo a la policía. ¡No! ¡Insista! Oiga, jefe. ¿Usted qué opina? ¿Los tipos inteligentes pueden ser buenos maridos? Los tipos inteligentes no se casan. Elliot Nicoletti and Company. Sí, sí. Deme con el señor Macri. Yes. Yes, yes. Ok. Come on. Come on. Come on. No va a hacer falta. No hay peligro. No va a llover. Muchas gracias por los aplausos que creo son merecidos. Señoras, señores, muy buenas noches. Ya estamos dentro de esta magnífica fiesta para hacer entrega del disco de oro, máximo galardón del arte discográfico, que es redondo. Señor, la prueba que pidió. Muchas gracias, no, Santa. Favor, no. Permítame su mano. Sí, cómo no. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ustedes se preguntarán, ¿para quién son estas flores? Y yo se los voy a decir. Estas flores son para Manuela. Bueno, yo sé en realidad que esta es una oportunidad única en mi vida. Es más, si a mí en este momento me llaman de Argentina Televisora Color para trabajar y contratarme, yo digo que no. Hola, Harvey, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Usted siempre tan amable conmigo. Bien, les decía que la personalidad de Manuela Bravo... Perdón, Harvey, ¿qué es lo que me ha traído que yo no le he pedido nada a usted? Un sedante, señor. ¿Y para qué un sedante? Lo llama su señora. Pero justo en este momento me llama. Ya sé, señor. No estoy para nadie, pero es su señora. Claro, es la mujer de uno. Vaya, señor, vaya, atienda que yo me ocupo. No, no, yo me puedo ocupar tranquilamente. Puedo hablar por teléfono con las flores en la mano, Harvey. Por favor. Su señora está personalmente. ¿Qué ha dicho personalmente? ¿Pero quién le habrá dicho a mi mujer que venía Manuela? ¡Ay, perdón, Harvey! ¿Dónde va usted? Voy a llevarle estas flores a Manuela. Me enloquece. Lo espera su señora. Dime enseguida. Veré a Manuela, mi mujer, que son las amigas que hizo hasta tres con... Soy como la luz que a la mañana te acaricia y te despierta. Soy la tibieza de ese sol que en la mañana se hace flor y que ilumina y que perfuma tu balcón. Soy la claridad de tu mirada que descubre cosas nuevas. Soy la ternura que nació para estar siempre junto a vos, porque por siempre y para siempre soy tu amor. Soy tu amor, tu sueño, tu verdad. Soy tu amor, tu fe, tu libertad. Yo calmaré tu sed, tu vida en ti viviré, porque para siempre. La luz que a la mañana te acaricia y te despierta. Soy la tibieza de ese sol que en la mañana se hace flor y que ilumina y que perfuma tu balcón.
Sí, voy. Doctor Martínez, ¿quiere que gente que te quiera? No, no, voy. Soy la ternura que nació para estar siempre junto a vos, porque por siempre y para siempre soy tu amor. Soy tu amor, tu sueño, tu verdad. Soy tu amor, tu fe, tu libertad. Yo calmaré tu sed, tu vida entibiaré, porque para siempre. Señores, se retira, por favor. Música. Perdón, ¿los señores son periodistas? Sí. De la revista Farándula. Ah, Farándula. No la conozco. No, yo tampoco. No, no le haga caso. Nos espera el señor Nicolai Macri. Un segundito. Y lo que usted quiera, qué máquina. Bueno, vamos, vamos, muchachitos, vamos. Pedro Marín nos canta Aire. Me refugio en tu bolsillo, te persigo bajo tu ropa y me quemo en tu cigarrillo. Doy un salto y salto a tu boca. Nicoletti and Company. Alberto Sioca, mucho gusto. En realidad somos, pero no somos. Ah, son, pero no son. Ah. Bueno, si me suelta, los acompaño a la oficina del señor Macri. Sí. Por acá. Por ahí. Por ahí. Thank you.
Si ustedes no lo encuentran antes de las 11:30, yo, Nicolai Macri, pasaré el papelón más grande de mi vida, porque tendré que entregar una caja vacía. ¿Me comprende? No se preocupe, señor Macri. El disco aparecerá. Macri, no, el verso. Macri, ¿por qué se fue de la fiesta? Caramba, ¿qué le pasó? La gente lo reclama. Señor Macri, todo el mundo pregunta por usted. Por favor, por favor. Por favor, venga con nosotros. Sí, disculpe, pero somos señor Macri. Por favor, venga. Es una barbaridad. ¿Cómo lo reclama? Bueno, como lo primero que hay que saber es si el disco salió o no del canal, yo me voy con la señorita a la puerta de servicio. Vamos. Un momentito, caballero. ¿Quién es el jefe acá? ¿Usted o yo? Usted. Entonces. Por eso digo, yo me voy a la puerta de servicio y usted a la principal. ¿Qué más quiere? Vamos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cuál es el camarín de Rafaela? En aquel pasillo a la izquierda. Ah. ¿Alguna sospecha? No, pero es importante saber. Dígame una cosa, ¿usted es periodista o detective privado? Bueno, soy detective de la revista Farándula. Es decir, periodista de la agencia. Soy, pero no soy, ¿no? Bueno, eso. ¡Mate! Corazón, mi vida, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Bien, bien, ¿vos? ¿Qué haces, loco? Son oligofrénicos, son. ¿Justo hoy se quieren pelear? Ustedes no tienen ningún sentido matemático de la responsabilidad presente aquí y ahora. Larga, master. Larga esa radio nacional. No la escuches más. Cada vez decís más pavada. Si no fuera que hoy tenemos que concretar un evento que nos insumió 3 años de labor ininterrumpida, hoy mismo te planchaba la cara trompada. ¿Qué vas a planchar? ¿Te das cuenta, Urso? Vos tenés la bruta fuerza y yo la bruta cultura. Córtenla, muchachos. Córtenla, porque ustedes siguen peleando. Yo voy a cantar el día del arquero. Rubén tiene razón. Primero le prometimos ayudarlo y armamos la bronca. Otro sí, digo. ¿Quién era el cerebro de esta operación? La operación hay que hacerte la voz en el cerebro. ¿Qué decís vos? Cortala. Che. Super. Sentí olor a quemado y dime. El único que siente olor a quemado aquí soy yo. Ah. Así que por favor. No, escúcheme, señor. Yo en realidad soy periodista, ¿no? De la revista La Farándula. ¡Ay! Queríamos hacerle un reportaje para el próximo número. Sí. El reportaje. Sí. Por acá. Bien, por acá. Sí, por acá. Sí. Entonces le voy a hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Aristóbulo Rey. Pero me dicen tonto. Tonto. ¿Edad? Sí, 50 años. Muy bien. ¿Y cuánto hace que trabaja aquí, señor Toto? Bueno, exactamente 43 años, 2 meses y 5 días. ¿43 años, 2 meses y 5 días? ¿Y tiene 50 años? Muchas horas extras. ¿Y estuvo todo el tiempo en la cocina desde que comenzó la fiesta? Sí, claro, para recibir los pedidos de la tarde. ¿Y mientras estuvo aquí, no vio a nadie salir por la puerta del servicio? No, a nadie. ¿Seguro? Es muy importante. Seguro. ¿Pero eso qué tiene que ver con el reportaje? ¿Qué reportaje? ¡El reportaje! Ah, sí, el reportaje. No, sí, justamente. La última pregunta del reportaje es... Monsieur Toto, ¿cómo prepara usted el soufflé de queso? Oh, merci, madame, monsieur, fermois. Soufflé de queso a moi. A moi. Mire... Y ahora para los chicos, los parchís. Hola, soy Ficha Roja y yo soy la Ficha Azul. Hola, yo soy el Dado, Aladín, eres tú. Yo soy la Ficha Verde.
caga. ¿Cuáles son sus derechos? Sí, yo le voy a explicar cuáles son sus... ¿Qué derechos? Que cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. A ver, el bolso, requisemos. Requisemos. Ah, ¿y esto? Un repollo. Sí, sí, bueno, pero... Sí. Busca, me quiere decir. Lo que yo busco, señor. Va, va, vamos, Alberto. Señorita. Es el antojo de mi señora. Estamos esperando. ¿Estás seguro que no salió nadie? Sí, señor. ¿Pero seguro? Pero sí, señor. ¿Qué? ¿Jugando a las escondidas? No, jefe, no. Nosotros fuimos... hasta la puerta de servicio para cerciorarnos de que no hay otra salida. Claro. Entonces quiere decir que el disco de oro no salió del canal. No. Ajá. Estamos en la pista. Sí. Usted, siga con lo suyo. Y en cuanto a usted, no me dejen salir a nadie, ¿me entiende? ¿Y usted quién es? ¿Que yo quién soy? ¿Qué sí. pregunta me hace usted? Pibe, estaba buscando una guitarra para comprar. Muchacho, no quería distraer la guitarra. ¿Cómo la? No, no, paren, paren. No, yo soy periodista. ¿No ven la cámara? Seguro que esa cámara... ¡Vamos! ¡Acá no, afuera! Ahora les voy a decir la verdad. Acá se ha cometido un robo. Yo estoy buscando el... Bueno, lo que robaron. Y ustedes podrían ayudarme. ¿Nosotros? Sí. Ustedes. Nos queda media hora para encontrarlo. Aguanta. ¿Cómo? Dale, Daniel, apurá. Ya va, ya va. Dale, 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 apurate que los chetos la quieren cortar. ¿Qué pasó? La puerta está vigilada. Muchachos, ¿no podía poner algo más melódico, más bailable? Pero por favor, señor. Afuera, señor. Afuera un momento. ¿Qué hace? No voy a fumar nomás. Afuera, señor. Sí, 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 sí. Muy fácil de entender. Afuera. Fumar afuera. Sí, sí, sí. Acá, afuera. Acá no. Sí. No, no, no. Acá sí. No. Afuera. Sí, sí. Afuera. Hay que sacarlo de la cabina, si no podés meterlo en otra parte. Apurá, Daniel. Apurá. Perdone, ¿dónde puedo apagar el cigarrillo? En el bar. En el bar. Es verdad. En el bar. ¿Buscas a alguien? A Rosolino, el cantante. Ah, mira, acaba de llegar, recién entró en el canal. Ah, gracias. Harvey, por favor. Muy amable, muchas gracias.
¿Saben a quién tengo acá? ¡A Laura Miranda! Hola, Laurita. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Decime, Laura, ¿qué nos vas a cantar ahora? Usted fue todo para mí. Gracias, Laura. Te vamos a brindar un aplauso. ¡Escuchá! ¿Escuchaste? Sí, sí. ¿Cómo? Que tu éxito en 40 boleros me lo debes a mí. Bueno, no creo que sea para tanto. En realidad naciste los derechos de todo ciudadano de poder ayudar a los cantantes que de una manera u otra hacen al quehacer artístico de nuestro país. Para eso estoy, pero en realidad no creo que sea para tanto, Laurita. Yo creo que vos... Para usted tengo un silencio que lo nombra, aunque me duela. Tengo mi vida y otras cosas que me quedan. Guardo su adiós y el despertar de alguna pena. Por usted se me olvidó la identidad de mi presencia. Perdí temprano en sus quimeras mi inocencia. Cuando se fue, yo me sentí llena de ausencia. Minutos mientras los cambiamos por el otro. ¿Y quién va a cantar en lugar del borrado? Aquel, ¿ves? El que está entre cajas con la guitarra. Dicen que canta muy bien. De niño fui feliz, como tan solo un niño puede serlo. Tardanza, pero me tenía que cambiar la camisa. Garbis, por favor. Sí, señor. ¿Cómo está mi moño? Yeah.
Cris. Pero a este, al ganador, es al que hay que... Ah, no, no, yo soy la secretaria del director. Yo no le puedo hacer esto, justo hoy. Tiene razón. Esto es una locura. ¿Pero qué te pasa? Avisa cuando venga el cartero. Musarela. Dale, pibita. Esta noche vienen todos los capos. Vos nos das una mano y nosotros 10. Y vamos todos en patota. ¿En patota? Nunca. Esto, siete. Amor prohibido. Trocha angosta. Piedra libre. Ah, pero no contaste hasta 10. No. Pero conté hasta 2. Vos y yo. ¿Para qué más? Pensar que yo buscaba un disco de oro y en esta caja fuerte encontré todo el oro del mundo. ¿Ah, sí? ¿Mm? Sí, Cristina. El oro. Se cae. Jamás. Se cae. ¡Ah! ¡Dije que se caía! ¡Ja,
seguimos jugando toda la vida. ¿Contando hasta dos? Al principio. Después, a lo mejor, contamos hasta diez. ¿Diez? El amor es una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú, comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. Que yo quisiera contarles algo, ya que se trata de una fiesta netamente musical, pero gracias a Dios. Usted se lo merece. ¿Me permite, señor? Sí. Quisiera advertirle, señor, que el whisky es un veneno lento. Yo no tengo apuro, Harvey. Perdón, Harvey, no se vaya. Dígame, usted también es mozo de este restaurante. Así es, sí. ¿Qué tal si yo como enfrente? Sin ponerse nervioso, sin ponerse nervioso. Tranquilidad. Vamos. Sin ponerse nervioso, sin ponerse nervioso. Tranquilidad. ¿Cómo? No, no, nada. Es nervioso. Perdón, señor. Vamos, vamos. ¿Permiso? ¿Pasa? Invitación de la compañía, Wiki. Un Wiki no viene mal antes de cantar. Espera. ¿Tomar? Esperamos. Gracias. Matas un millón, Elena. ¿Se lo tomó? Ay, qué susto. Sí, no le habrás puesto una dosis demasiado fuerte. No, una pavada. 15 minutos de sueño angelical y otra cosa. Vamos, que hay que terminar el plan. Hidalga y apasionada. Mari Trini y su tema, Ayúdala. Ayúdala. No la lleves, la contraria. Tus pies sobre la tierra, que te apegue, te descueste. Pero no quiebre tus alas, hoy teñidas de esperanza. El hechizo no desnuda. Es tu amante, es tu amiga. La elegiste libremente. Mientras no te sonreía, te alejaba de mi vida. Y jamás dejé de amarla. En tu mundo buscarás. Y tu estrella se ha perdido.
roba otra y dásela. Yo te ruego que la quieras y la aceptes como es un astro, un velero, una lluvia de deseo por caer. Júrale que antes de ella el placer será la trampa, a que brillen sus mejillas, miéntele cuando le habla. Júrala y no te parece ella, ya no tiene. Aunque hablando lo parezca, sus ojeras maquilladas son azules como el alba. Jamás se siente amarga y en su mundo busca la. Si su estrella se ha perdido, mata otra y dásela. Yo te ruego que la quieras y la aceptes como. Una flor, un velero, una lluvia ya deseo por caer. ¿Sabes qué es? Una ficha. Al teléfono. Habla tranquilo.
Casi lo tengo. Estoy en la pista segura. Me parece que está calculando mal. ¿Qué le pasa al principiante? ¿Se le fueron los humos a la cabeza? ¿O el amor lo pone tontito e impertinente? Renuncio a este caso. ¿Cómo? Voy a la oficina por si llama a alguien. Insista con Elliot. Yo. Chao. 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 ¿Y qué pasa con el disco? Encantado de haberlo conocido. ¿Qué le pasa a su socio? ¿Qué no le pasa? El disco. ¿Qué pasa con el disco? Mire, ya casi lo tengo. Es cuestión de horas. ¿Pero cómo horas? Yo necesito el disco dentro de 15 minutos. ¿Y usted me habla de horas? No se ponga nervioso. ¿Qué dice horas? ¿Dice segundos? Pero lo necesito ahora, en fin. Dame 15 minutos. ¡Cara! ¡Cara! Hello, Nico. I received your call yesterday. ¿Se da cuenta? Sí, claro que me doy cuenta. No sé por qué no llamé a la policía. ¿A la policía? ¿A dónde vas tan apurado, pibe? ¿Quién le avisa al capo de que queremos actuar? ¿Y qué sé yo? Supongo que la secretaria le avisa a su jefe y listo. La piba tiene una borrachera severa. Recién la llamamos de lejos y casi se sube a la mesa para saludar. Sí. Qué bonito que ya le pusimos la botella de whisky al otro y todo. Vení. ¿Y ahora qué? ¿Yo que no le miento? Será posible, ni el disco ni el cantante. Y dentro de 5 minutos el escenario vacío. ¿Y qué hago? Dígame qué hago, dígame. No se preocupe, que para eso estoy yo aquí. Sí, con el médico, por favor. No se preocupe. Estas borracheras duran poco. Oh, doctor. Sí. Sí, es urgente, sí. Claro, el camarín de Rosalino. El cantante, sí. Gracias, ¿eh? ¿Se da cuenta que yo lo soluciono todo? Hasta tengo un número que puede reemplazarlo perfectamente mientras él se pone bien. ¿Número? ¡Sensacional! ¡Vaya, vaya tranquilo, hombre! ¡Vaya, vaya! ¡Uy, mi Dios! ¿Dónde lo pusiste? Donde no lo va a buscar nadie. ¿Pero cuándo lo vas a sacar? Estoy en eso. Siempre fumando, Elliot. Vamos, vamos, eso es. Así me gusta que largue todo el cigarrillo. El apetita. Permítame. Gracias. Ahora sí. Ahora vamos a trabajar. Eso es. Elliot, con todo, vamos.
Alberto Cortés y su callejero. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura, esa que perdemos cada día más, y era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Digo nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad, y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar, y era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas, y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. La 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 la. Al fin y al cabo, no era más que un perro. Thank you.
caviar, caviar. Soy un triunfador, un potentado, un poderoso millonario es lo que soy. Para la gente soy un tipo afortunado que desayuna cada día con champán y con caviar importado. Soy un triunfador, un potentado, un poderoso millonario es lo que soy. Para la gente soy feliz, lo tengo todo. Y nadie sabe que estoy solo con champán y con caviar importado. Caviar, caviar, con una copa de champán. Vivir, morir, yo nunca tuve un gran amor. Los años vienen y se van, ¿y a quién le doy mi corazón? Caviar, caviar, con una copa de champán. Vivir, morir, mi vida siempre igual, con esta soledad lo mismo da. Vivir, morir, caviar. Un potentado, un pobre diablo y un amargado sin amor. Cada vez más inteligente. Elliot. Sí. Elliot. ¿Eh? Let's go. Pero... It's not time for love. ¿Qué? Que no es tiempo para el amor. Pero jefe... Jefe nada. Vamos. Bye bye. Bye bye. Bye a trabajar. Bye, bye, bye. Creo que estoy en la pista justa. Hágame el favor, usted me va para allá y me lo trae urgentemente, Alberto. Vaya, Elliot, vaya. Perdóname, pero no te dije todavía que soy la más linda del mundo. ¿Y vos quién sos? ¿Barba Azul? Yo soy... Sí, ya sé, ya sé. Chao. Hace tiempo conocí una chica. Los Barbas. Thank you.
señoras y señores, el plato fuerte de la noche. Con ustedes, el ganador del disco de oro, Dani Rosolino. Y ahora, sin más preámbulos, el cantante ítalo-americano, Dani Rosolino. Ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que pasa? Y yo les voy a decir, señora, sobre todo a usted. Se trata nada más y nada menos que de un poquito de suspenso. Récord de venta de nuestro sello discográfico, el hombre de la noche, Dani Rosolino. De niño fui feliz, como tan solo un niño puede serlo. Y de repente un mundo extraño aparecía ante mis ojos. De niño fui feliz, como tan solo un niño puede serlo. Y de repente mil problemas me agobiaban, agolpándose en mi mente. El mundo entero parecía estar en contra mío. Solo encontraba incomprensión y burla en cada sitio. Un hombrecito era que vivía en soledad, sintiendo tanto amor, queriendo dar amor y recibir amor. Un primer amor. Yo necesitaba mi primer amor, alguien que borrara tanta soledad y tanta incomprensión. Mi primer amor, yo tanto anhelaba ese primer amor, alguien que borrara tanta soledad y tanta incomprensión, que tomara mis manos, que sintiera mi cuerpo, que besara mis labios, que secara mis lágrimas, que me amara tiernamente. Como solo se aman los niños. Mi primer amor, yo necesitaba mi primer amor, alguien que borrara tanta soledad y tanta incomprensión. Yo tanto anhelaba ese primer amor, alguien que borrara tanta soledad y tanta incomprensión. Alguien que borrara tanta soledad tanta incomprensión. Un primer amor, un primer amor, un primer amor.
favor. Vamos a dar una vueltita. Hágame el favor. Una vueltita. Van, venga conmigo. A usted le falta un electricista para que le falta un poco de pila. Sí. Vamos a buscar las pilas. Sí, vamos a buscar las pilas, sí. Sí, está bueno, está bueno, está bueno ya. Sí. Buenas noches, señora. La cena, por favor, ¿no? Tranquila, tranquila. No, por acá, mi amor, por acá, mi amor. Ahí está. Hágame favor, señor, ¿usted qué sabe? Mire, está un poquito así. Ah, sí, no sé, no sé. Ven, vamos para allá. Claro, usted me entiende, ¿no? Sí. Sí, gracias, muy bien. Sí, señor Elliot, please. De repente el disco hizo ¡plip! Así. ¿Te querés escuchar? Sí, vamos, ven, que va a ser bien. Del disco de oro, el patrocinador de este evento, el señor Nicolai Macri. Bueno, señoras y señores, perdón. En nombre de la compañía que represento, porque yo represento a la compañía, como bien acaba de decirlo el animador. El que lógicamente, ¿no?, vende un dígito más, un dígito menos. En este caso, la persona con que ustedes han favorecido en sus compras, y que es el que nosotros premiamos tan merecidamente esta noche. Macri nos invita a cenar. Después los postres. Vamos. Thank you.